acompañan esta noche a la señora Mirta Legrand, el señor Sergio Massa, la señora Moria Kazán, la señora Malena Galmarini, y la señora María Julia Oliván. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Ella siempre exagerada. No, escuchame, una leyenda. Demasiado poco me tenía que haber parado. Me paro para aplaudir a la señora Mirta Legrand. Pero por favor, le pongo un 10 al tirre y no me voy a levantar para... Pero por favor. Le pone un 10 al tirre, ¿verdad? Bueno, gracias, gracias, Pichonita. Bueno, vamos a ver qué comemos hoy, qué tenemos de rico. Adelante, Jimenita, que ha sido abuela, la aplaudimos ayer. Buenas noches. Abuela, tan joven, tan joven. ¿Cómo están? A ver, bienvenidos. Gracias. No se asusten que el menú está re chequeado. Hoy a ver, tenemos... qué elegante estás, porque se está muy elegante. Tengo, no, tengo una bordado, paloma mira. Atrás, no sé qué. No, es una... Mira qué figurita que tiene. Sí, sí. La cigüeña. Ah, es porque, claro, porque recibí la cigüeña, no yo. ¿Sabés cómo se llama la nieta? Malvina. Malvina. Malvina, me dijiste. Malvina se llama. Bueno, decinos qué comemos. Tenemos de entrada, es una sablé de tomate muy finita y muy crocantita, muy suave, con una crema de paltas. Ah. Y de primer plato tenemos un salmón con unas escamas de papa y un puré de zanahoria y jengibre y de uno de arvejas. Y de postre una mousse de maracuyá. Ah, buenísimo. ¿Les gusta? Así que... ¿El que no come pescado? Si sí, alguien no come pescado. Es como una especie de galletita de manteca. Malena no come pescado. Me imagino que alguien no comía pescado. ¿No come Malena. Pescado? Te hacemos... No que... importa, tenemos otra cosa. Tenemos olvídate. Otro. Tenemos otro. Algo te hacemos. No te preocupes. Hagas aquí. No te preocupes. Algo te vamos a hacer. Lo que, ¿no? Lo que el cliente pide. Exactamente. Esa es la carta. Esa es la carta. Al servicio del cliente. Bueno, gracias, muchas gracias, que querido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pueden empezar, ¿eh? ¿Cómo está, ministro? ¿Está muy cansado? Bueno, los días de campaña con el trabajo del día a día son cansadores, pero también debo confesarle que estos últimos 30 días la gente, en la esperanza de tratar de construir un país mejor, sí, te energiza mucho. Estos últimos días que viajamos por varias provincias del país. Estuve en San Juan, estuve en Mendoza. Lo vi en San Juan, sí. Mañana estoy en San Luis. Mm. Así que para nosotros estos días, y sobre todo el conurbano, mm-hmm, el haber podido estar en La Matanza, en Berisso, en Ensenada, en Pilar, en Malvinas Argentinas, mm-hmm, haciendo cosas además que en muchos casos combinan el trabajo de gestión con la campaña, pero que son muy lindas con la gente. En Concordia estuve anteayer también y de alguna manera eso te da energía, te da mucha mucha energía para empezar a trabajar en lo que viene, ¿no? Argentina. ¿Y cómo están las encuestas? Nosotros somos ¿usted cree muy... en las encuestas? Primero no voy a sacar la lengua para que no me diga que, como me dijo la última vez, que no saque la lengua. ¿Se acuerda? Sí. Porque le cuento al público y a ustedes también. Yo lo observaba, porque usted vino muchísimas veces a mi programa siendo ministro de Seguridad. Yo vine siendo director de ANSES. Ah, sí, sí. Todos los años que fui director de ANSES. Sí. Vine siendo intendente de Tigre. Ah, sí. Vine siendo jefe de gabinete. Ajá. Nunca dejé de venir, nunca. Sí. Ni, pero cuando traían las maquinitas para... Eso era en el trabajo de ANSES con los jubilados. Con los jubilados. Nosotros tuvimos 6 años en los que trabajamos muy fuerte, sí, con los jubilados. Sí. Pudimos hacer 2 moratorias muy grandes. Uh-huh. Y entonces la computadora servía para que las personas que se tenían que jubilar y para que quienes tenían un reclamo pudieran... Se llevaba al canal las computadoras, sí, las llevaba, me acuerdo. Sí. Y cuando hablaba, hacía una cosita así.
Y un día le dije, no saque la lengua. Claro. Ella siempre indiscreta. No, está muy bien. ¿Pero te escuchás con alguien para cambiar la ritualidad o algo? Me retó Mirta y me quedó grabado. En realidad, en cada uno de los retos... Le hice una observación. En cada uno de los retos vas aprendiendo. O de los comentarios que, de alguna manera... Porque lo que me dijo después del programa Mirta fue... Piense usted que el que lo ve desde la casa por ahí no entiende por qué saca la lengua. La gente observa todo. Claro. Sí, entonces, nosotros también. Digamos, me quedó grabado y yo creo que esas cosas uno... Va, todo. Uno todos los días aprende algo. Sí, más y con lo que es la imagen hoy en el mundo. Sí, la imagen, todo es pantalla. Sí. Todo es pantalla, y hay que traspasar la pantalla. No hay escapatoria. Sí, la imagen es todo. ¿Qué es AISA? AISA es, es la sigla del nombre de la empresa. Que es agua de aguas y saneamiento argentino. Saneamiento argentino. Argentina. Es una empresa muy grande que tiene 7.500 trabajadores y trabajadoras que potabiliza el agua. 7.500. Esa, si viene Milei, afuera. Haría la privatizaría. La quiere privatizar. Él dice que la va a privatizar. Digamos, lo cierto es que estuvo un tiempo con el capital. Aguas argentinas, ¿no? Era aguas de Francia. Claro. Era aguas argentinas. Claro, era agua de Francia. Y todo ese tiempo que lo tuvo Aguas Argentinas, solo construían redes en aquellos lugares donde después podían pagar el servicio. Entonces, para nosotros... Es importante porque el agua es todo, el agua es vida. Y ¿tenemos reservas de agua en Argentina? ¿Tenemos? Depende de dónde. Tenemos una zona que tiene mucha agua, después una zona que es semiárida y toda la franja, digamos, contra la cordillera es una zona árida. Por lo tanto, hay que construir acueductos que vayan de un lado al otro. Incluso cuando soñamos un poco en la empresa decimos, bueno, podemos hacer acueductos que traspasen la cordillera. Chile tiene mucho problema con el agua. Porque uno de los países que más reserva acuífera tiene es Paraguay, ¿eh? Nosotros somos el número 16 en el mundo que tiene agua dulce. No es lo mismo tener agua salada que agua dulce. Claro, sí, sí. El agua salada es muy difícil de desalinizar para potabilizar. Es muy, muy caro. Lo hacen lugares... como Israel, por ejemplo, que están en un desierto. Israel, que y acá lo hacen en Santa Cruz. Israel desalinizó el mar. ¿Se acuerdan ustedes? Y además hizo un acueducto y ahora le vende agua potable a Jordania. Perdón, ¿qué mar desalinizó Israel? No sé. ¿Cuál mar? Yo fui cuando fui al Mar Muerto hace unos años. ¿Y el Mar Muerto? Tiene tanta cantidad de sal que me acuerdo que, bueno, se decía que entras en realidad, y no necesitas, no necesitas nadar. En realidad, Israel lo que hace es sobre Napa subterránea, que tiene agua salinizada, como hace todo un procedimiento por ósmosis inversa, entre otros, de desalinización. ¿Sabes que acá tenemos un lugar que en Avancenusa de Miramar que tiene las más la Córdoba, característica del Mar Muerto. En Córdoba, sí. Impresionante, un lugar ecológico. Bueno, fue declarado... Banco. Cuando yo era presidente de la Cámara lo declaramos patrimonio. Sí, por eso. Y lo declaramos reserva. Extraordinario. El gallego de la Sota, amigo. Tenía mar Córdoba. Siempre me decía, tenés que venir a mi mar en Córdoba. Sí, sí, a mi mar en Córdoba me decía, tenés que venir. Miramar, Y la verdad es que es además maravilloso... no solamente el parque es maravilloso, no solo el paisaje, sino además la infraestructura que José le hizo para recibir turistas. Yo pasé dos cumpleaños, ¿sabés, Sergio? ¿Y sabés quién se metió mucho en la reserva ecológica y toda la maravilla de fauna y cosas silvestres que tiene? DiCaprio. Bueno, de hecho... De Leonardo DiCaprio salió todo ese interés que se amplificó y Sergio lo hizo. De hecho, en ese momento... Leonardo DiCaprio y había una diputada nacional que había sido pareja hasta el momento que falleció José, que impulsaron mucho, había sido la esposa de José hasta el momento que falleció, impulsaron mucho el tema de... intendente, ¿no? Creo. En Río Cuarto. Además es una gran dirigente, una gran mujer. Marlene, cuando alguien llama, ay, no tenemos agua, estamos desesperados, ¿vos cómo reaccionas? ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué atinas a hacer? Insulta.
No, no, cuando, si me llaman a mí directamente, mando la cuadrilla enseguida. Claro, claro. Pero tenemos un sistema de reclamos que antes era un poco más tiempo el que tardaban, ahora sí. Tardamos menos. Porque no tener agua es una cosa horrorosa. Sí, terrible. Es terrible. Terrible. Sí. Terrible. Por eso hay que trabajar mucho, porque... La Argentina tiene agua hasta Buenos Aires, digamos, la capital. La capital tiene el 100% de agua potable de saneamiento, salvo en los barrios populares, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no intervino, así que estamos interviniendo nosotros. ¿Por qué? ¿Tienen que intervenir ustedes? ¿Cómo? ¿Quiénes tienen que intervenir? Y cuando son los barrios populares, como funcionan como macizos, sí. Nosotros hacemos todo el perímetro y los gobiernos locales tienen que hacer las redes adentro. Uh-huh. Como nosotros empezamos a hacer las redes en los barrios populares del conurbano, porque vive mucha gente y viven bastante mal, fuimos a decirle al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene mucho presupuesto, que ellos nos ayuden con los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, algunos logramos, otros no tanto. Manera, ¿y qué pasó con unas camionetas que compraron ustedes con sobreprecio? Te acusaron de eso, ¿no? Y pero estamos en campaña, acusan de todo, sobre todo acusan los que no saben, Mirta, aquellos a los que invito a que vengan. Claro, vos a López Murphy lo invitaste a que vaya con su contador y todo a hacerte una auditoría y no fue. Que vengan todos a conocer y mostrarles todo, no van. ¿Pero de qué te acusaban? Hacen las denuncias de acuerdo a lo que sale en los diarios. ¿Cuántas compraron? Decían que había sobreprecios. Ah, sobreprecios. Sin embargo, salió Renault Argentina y la concesionaria, el Estado no puede comprar directamente a las terminales automotrices. Aclaralo, porque siempre viene bien aclararlo. No, me encanta, además me encanta porque yo puedo aclarar perfectamente, porque como no hay nada, como le dije el otro día a un periodista, no hay nada, estoy hablando con María O'Donnell y le contaba a María, le digo, mirá, nosotros compramos cuando llegamos, de toda la flota que tenía AISA, había el último año en que se habían cambiado los autos era 2011, autos, camionetas, camiones, que son indispensables para sostener la operación de la empresa. Hoy estamos dejando con el auto más antiguo, sería 2014. Habían Fiat, uno de esos cuadraditos de... Así que parte de lo que hicimos para modernizar la empresa, claro, que no es esto solo, fue cambiar el parque automotor. Uh-huh. Esta licitación, que en realidad se hizo en marzo y la apertura fue en abril, es todo este tiempo lo que tardaron las terminales en darnos los autos. Pero vos dijiste que también tenían ellos arreglos, se dan, ¿no? Ellos tenían, se dan las cuenta. Las habían modernizado y claro, por supuesto, había que modernizarlo. Claro. Nuestros trabajadores y trabajadoras están todo el día arriba del auto. Claro, claro. Era un peligro en el conurbano bonaerense. ¿Cuánto costó cada una de las unidades? ¿Cuánto costó? ¿Te acordás? En realidad, lo que decían era que había un sobreprecio, y no es que había sobreprecio, sino que nosotros compramos la unidad y a la unidad directamente le hacen todas las modificaciones que hay que hacerle para que sirvan para el trabajo que nosotros necesitamos. Uh-huh. Por ejemplo, las Kangoo, que fueron tan nombradas, a nosotros no nos sirve. Si no está preparada la parte de atrás, se le pone un plástico para que los trabajadores que van manejando o acompañando no estén en contacto con todos los productos químicos que tienen que llevar, con todas las cosas. Y además me las dan patentadas y ploteadas. Así las entregaron. Claro, nosotros hicimos la presentación en la planta para Nada Las Palmas. Es saludable explicarlo. Hicimos hace varios meses la presentación de todo, incluso de los camiones. Pero bueno, se ve que hay algunos que no están prestando atención a lo bueno que hacen algunos funcionarios. Malintencionados. Claro. Bueno, nos acompaña con sus exclusivos vinos la bodega Escorihuela Gascón, fundada en 1884. Y no me invitaron estos, che. Escorihuela. ¿No te das cuenta? ¿Te gusta ser catadora de vinos? No, lo sé. No conozco de vinos. Exporta vinos de alta gama. Es un chiste que hago por el 1884. No, pero sos atemporal. No te ligo con las fechas. Están en el mejor momento las bodegas. Todas las bodegas. Sí. Todas. Crecimos casi 30% en mercado este año. Eliminamos las retenciones a todo el vino, a toda la vitivinicultura. Le dimos además tipo de cambio diferencial exportador. El Malbec es el rey en el mundo. Sí. Y además, y eso lo trabajamos con Scioli en el caso del mercado brasileño, que es un mercado muy importante. Sí, eliminamos todo lo que era contrabando. Y fuimos a mercado directo entre las bodegas, supermercados. Así que
La verdad es que... Qué bien las bodegas, qué bien Mendoza. Sí, bien, sí. Y además ahora en este fin de semana XXL se agotó todo, ¿no? Bueno, en Mendoza no había nada... Me refiero que también está la ruta del vino como uno de los puntos de turismo. Sí, nosotros armamos ahí además y... El turismo impresionante, lo más. Los restaurantes. Estamos... Mira, dentro de los 10 más famosos del mundo, creo que hay 2 en Mendoza, ¿eh? Sí, sí. Estamos... De la Guía Michelin, la famosa Guía Michelin, ¿no? Estamos en el fin de semana más de turismo más importante de la historia del turismo argentino porque se da una combinación muy particular. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? Y a que el dólar estaba regalado, o sea, está regalado el país para los tres, turistas extranjeros. Hay tres motivos, ¿no? Llegó a 1.040 esta semana. Claro, no, pero además está ya bajado. Pero además no solamente eso. Pero venís de Brasil o de Paraguay. Está lleno de brasileros, paraguayos, uruguayos, chilenos y argentinos. Sí, hay tres motivos. Yo te digo, el primero es... El teatro saben. Agotado todos los días dos. Claro, pero los turistas, por ejemplo, van poco al teatro. Digamos, en realidad es una combinación de tres fenómenos o factores. El primero, la famosa posibilidad del previaje. Muchos combinaron el previaje. El uruguayo va mucho al teatro acá, ¿eh? Sí, muchísimo. Pero estamos hablando de una movilización en todo el país. Termas, ¿qué es lo primero? Gastronomía, hotelería. Hotelería y gastronomía generan 544.000 empleos. Están este fin de semana arriba del 90, todos, qué en bien. Todo el Ay, país. Cómo me alegra. Ay, a mí qué también. Y eso, placer, amo. En el caso del previaje, además, genera que 7.5 millones de argentinos hayan usado el previaje. Mm. Y lo traigo especialmente a la mesa porque escuché en el debate y de vuelta lo escuché en su programa, que quieren eliminarlo el previaje, así como quieren volver a poner el impuesto a las ganancias a los trabajadores. ¿Quién quiere hacer eso? Milei. Bueno, en el caso de Milei y en el caso de Patricia, los dos. Artana lo planteó y Melconian lo plantearon públicamente en el programa de Bonelli. Y creo que es un error. Melconian estuvo ayer y yo le comenté esas escuchas que han aparecido, ¿no? Con diálogos horribles, espantosos. Sí, yo no me meto en eso, porque esa es política basura. Pero no la desmintió. A mí me acusan de una cosa así, pongo el grito en el cielo y discuto. Pero muy suave fue la defensa. Es que... Digamos, o la explicación. Es un delito acosar a las mujeres. Sí, sí. Es delito. Es delito. Es delito. Sí, sí, sí. Nosotras no tenemos por qué pasar por esas situaciones, menos en el lugar de trabajo. Es cierto. Pero más allá de eso, digamos... Yo creo que lo de el previaje, que impacta en un montón de empresas hoteleras, gastronómicas, restaurantes, artesanos... ¿Por qué no en la provincia qué es el Sal... previaje? El previaje es un programa en el cual le financiamos con devolución a la gente parte de lo que gasta en el turismo interno en la Argentina. Y además, mañana vamos a plantear en Potrero de los Funes, que es San el Luis. Día de cierre en San Luis, es San Luis, sí, vamos a plantear la presentación de la ley para que el previaje quede como ley, porque garantiza 550.000 empleos directos, porque garantiza además estabilidad. Sí. Antes, en Mar del Plata, Mirta, que usted conoce bien, por ejemplo, el turismo era diciembre-marzo. Sí. Y ahora se está dando una... Claro, era estacional. Ahora se está dando una estabilización que genera mucho más empleo y además anima al que es hotelero, al que es gastronómico a invertir, anima al que es productor de teatro a permanecer con presencias de producciones teatrales y genera mucho movimiento. En segundo lugar, efectivamente, tenemos el récord de ingreso turístico en este invierno de extranjeros en la Argentina, no solo en centros de esquí, sino Mendoza, San Juan, San Juan por el turismo de eventos. Jujuy, y eso genera también, trabajo. ¿No? Jujuy y Salta, básicamente tenés Catamarca ruta de vino. También muy, muy fuerte. Sí, ruta de vino y tenés además todo lo que tiene que ver con... todo lo que ofrece Argentina. Es que Argentina es impresionante. Es una de mis grandes debates. El mejor del planeta. Uno de mis grandes debates de esta campaña. Bueno, una de mis grandes discusiones de esta campaña es que no entiendo aquellos, digamos, tanto Milei como Bullrich plantearon que Argentina era un país de mierda, que éramos un país fracasado. Y la verdad es que yo creo que somos un gran país. ¿Eso dijeron? ¿Deme? Sí. Sí. Están los recortes. Ahora, qué raro que una gente que diga que el país es de mierda quiera ser presidente de un país de mierda.
Bueno, es que es la primera conexión. Voy a empezar con la nariz así para recoger. A ver, María Laura. Milei de Patricia Bullrich, cuando lo decían, en el contexto en el que lo decían, es un país en el que te cuesta un montón salir adelante por un montón de factores, entre ellos que me encantaría preguntarle, que no lo pude entrevistar hace cuánto que no te entrevisté, no sé, 50 años que no te entrevisto más o menos. De paso le tiro una factura. No, pero uno de los factores que hace más complicado el progreso de cualquier joven adulto es la inflación, que no está de ninguna manera controlada, que vos habías anunciado que tal vez llegando hacia las elecciones iba a bajar en la curva. Se conoció esta semana 12,5 en una semana de inflación. Eso, ¿de qué manera vos podrías resolverlo después del 10 de diciembre, un 11 de diciembre, con algo concreto? No me digas lo de la sequía, lo de Macri. Pero, ¿y qué te iba a decir? Con no, algo, pero para. No, pero él, si son factores de la naturaleza, sí, ¿cómo haces con un COVID, con una sequía? El contexto fue para todo el mundo. Decir, no todo el mundo decir, tiene la inflación. Que, no, él decir, debe saber. No, a ver, vamos por partes. Vamos por partes. Primero, efectivamente, el acuerdo de Macri con el FMI es algo que vos no podés soslayar, porque te condiciona. Es como si vos tuvieras una empresa y alguien de la familia se te envió una parte del patrimonio de la familia y sacó una hipoteca. Uh-huh. Esa hipoteca la tenés que pagar. Este año eran 12.000 millones de dólares de vencimientos, uh-huh, con un impacto enorme en lo que es la fragilidad de las reservas argentinas y además agravado por lo que representó la sequía. 21.000 millones de dólares más. Entonces, no ponerlo sobre la mesa, en realidad, es hacer facilismo, es... No, pero digo, contextos internacionales climáticos, ¿puede pasarte el año no, que viene? ¿Podría? No, no, es la peor sequía de la historia, María Julia. Sí, sí. 100 años. Bueno, sí, pero... 100 años, digo, la peor si sequía de la historia. Ahora, para combatir la inflación, ¿qué va a hacer? ¿Precios, cuidado otra vez? No, todo esto, habla con no, la gente de campo, no, con respecto a la sequía. Sí, sí, la sequía, Santa sí. Santa Fe tuvo 140.000 productores en emergencia. Pero el problema de la inflación trasciende el año que pasó. Y los 4 años que pasaron, es siempre. Sí, es cierto, pero te cambió la ecuación. Y yo sé que eres un estudioso de los temas, y hiperactivo, funcionar, así como le digo una cosa, digo la otra. O sea, es impresionante, todos los días, es agotador recibir la actividad de este hombre, porque siempre está anunciando y haciendo cosas, pero digo, una concreta sobre la inflación 11 de diciembre. Sí, en realidad 11 de diciembre no, 2024. El 2024 va a ser un año muy bueno para la Argentina, gobierne quien gobierne. Sí. En esto no me quiero, digamos, en todo caso, me puedo arrogar haber hecho este año el trabajo de que, por ejemplo, el gasoducto esté terminado. ¿Terminado y entonces, está? Sí, claro, el gasoducto Néstor Kirchner está terminado. ¿Ya está funcionando? Está funcionando. Yo leí que no estaba funcionando. Claro, el gasoducto ya está trayendo el gas de Vaca Muerta a todo el centro de la Argentina. Ahora estamos terminando el reversal del norte. ¿Estás seguro? No, hasta el sí, centro. Sí, claro, llega. Ya nos ahorramos 500 millones de dólares este año. Sí, pero terminando cuando llegué dejamos hasta la frontera. ¿O no? Hasta no, la parte no, norte. No, no, no. Con mucho respeto, digamos, y con conocimiento del tema. No, diga yo, yo he hablado a ver, con técnicos. Les quiero explicar cómo es lo del gasoducto. Primer tramo es Tratayén-Saliqueló. Hmm. Es el abastecimiento en el centro de la Argentina para dejar de importar los barcos. Sí. Argentina ya este año, por efecto del gasoducto, se ahorró entre 500 y 700 millones de dólares. Segundo tramo es lo que se llama Reversal del Norte. La Carlota Tío Puggio, en Córdoba, es un anillo que une el gasoducto del norte con Vaca Muerta. Uh-huh. Eso nos va a permitir que el norte argentino deje de importar gas de Bolivia. Tucumán, sí, pero la Córdoba, base está, en Salta. ¿La base está en Saliqueló? El centro. En Saliqueló lo que hay es una planta que lo que hace es comprimir. ¿Cómo pasa a ser famoso Saliqueló? ¿No? Y Tratayén, Mirta, no Tratayén... Para, y la inflación, porque no, perdón, bueno, que me fui yo capaz no, de tema recién. Te fuiste preguntándome por el gasoducto. ¿Qué quiero decir? El año que viene Argentina va a exportar gas y petróleo. Ya terminamos el oleoducto, empezamos a exportar petróleo a Chile. Ya estamos después de 14 años exportando gas a Chile desde el norte. Y el año que viene, en lugar de ser menos 7.000 millones de dólares la cuenta energética de Argentina, va a ser más 7.000 millones de dólares. En segundo lugar, tenés 18.000 millones de dólares más de ingreso de todo lo que es el sector agronegocios. Y en tercer lugar, tenés un crecimiento de exportaciones de un sector que está en pleno proceso de maduración y que el mundo mira con devoción a la Argentina, que es el sector mineral. ¿Qué te da eso? 40.000 millones de dólares más
de fortalecimiento de tus reservas, que es lo que hace fuerte a la moneda. Ahora, en paralelo, hay que rediscutir el programa con el fondo, porque el programa con el fondo de Macri y la renegociación de Guzmán dejaron un efecto inflacionario en la idea de Kroll contra inflación. Porque, ¿qué decía? Hable fácil, ministro. Hable claro, fácil. ¿Qué decía? Decía, si usted tiene inflación del 3, tiene que devaluar la moneda al 4. Si usted tiene inflación del 4, tiene que devaluar la moneda al 5. Pero ¿no era que Guzmán era un genio cuando apareció, cuando lo nombraron? Yo... No sé, cuando agarró, se fue Guzmán. No tiene la misma opinión. Yo recuerdo un verano en Pinamar, Sergio Massa a los gritos con Guzmán. Ay, te voy a quemar. Pero hasta ahora dijiste todos factores macroeconómicos que van a beneficiar a cualquier candidato que sea presidente. Sí, con una diferencia, con una gran diferencia. Si vos planteás la dolarización, sí, lo primero que estás haciendo es que todo lo que genera el trabajo argentino, en lugar de fortalecer reservas, salga como cuando Macri puso tasa alta y tipo de cambio fijo, salga para financiar todo lo que es deuda comercial y timba financiera. Primer gran problema. Yo le pregunté a Macri. ¿Por qué fue al FMI? ¿Qué hicieron con la plata? El segundo tema es cómo redistribuye esas ganancias quién está a cargo del gobierno. Pero vos dijiste, va a debilitar reservas, pero en el caso de la dolarización lo que está planteando es un cierre del Banco Central. El Banco Central lo dejaría con la misma... Yo le quiero decir a la gente, hay tres países que tienen el modelo que plantea Milei. Sí. Zimbabue, El Salvador y Ecuador. Siempre estamos con Zimbabue. No se puede nombrar. Ecuador. Tratemos de no nombrar tanto al adversario, al que propone eso, porque los nombres se fijan, basta. Hay que hacer poder de abstracción y focalizarse en uno. Por eso, a mí me parece que centralmente lo que tenemos que hacer es producir y vender más de lo que compramos. Claro. Y que ese es el desafío de la Argentina. Bien. Fortalecer nuestra moneda sobre la base de vender trabajo argentino al mundo. Ese es el programa de desarrollo exportador. Y terminar con la deuda también, y pagar la deuda, eso es lo más importante. Es que la mejor forma de pagar la deuda, Mirta, es que usted venda más de lo que compra. Seguro. Ahora, o sea que hasta hay que exportar, señor. Exactamente. Por eso, además, ministro, planteé... Exporto todo, vendo todo. Bueno, fíjese que planteé, entre otras cosas, además de eliminación de retenciones a las economías regionales, además de tipo de cambio diferencial ahora para las pymes, planteé que a partir del 1 de enero, todo incremento exportador no paga impuestos internos. La empresa que venda un tornillo a Brasil, por la fabricación de ese tornillo no paga impuestos internos. Porque eso va a fortalecer y además va a mejorar salarios. Tengo que hacer unas PNTs. No terminé hoy cuando empecé a decir que le pregunté un día que vino al programa Macri, siendo presidente, que había, y me dijo, pagamos deudas. Pero ¿sabe una cosa, Mirta? Le voy a contar algo. Eso es mentira. ¿Es mentira? El 66%, lo dice el informe de la AGN, es un organismo de control opositor. O sea, lo controla la oposición. Y la CIGEN es otro organismo de control. Los dos dicen, y el informe del FMI también dice, que el 66% de la plata que Macri le pidió al FMI fue para pagar la fuga de capitales en la Argentina. Ajá. Se la llevaron BlackRock, Templeton, PIMCO, le nombro fondos. Rigou, ¿se sabe? Rigou es, ¿no? ¿Lo estoy diciendo bien? Rigou. Ese es el de Chocolate Rigou. Sí, Chocolate Rigou. Esa persona que fue captada. No apareció. Está prófugo, pero tiene que ver con la caja de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Sí. Tomó más notoriedad la investigación de Josefina López Mackenzie, sobre todo por el video. ¿Cuántas tarjetas tenía? Creo que eran 68. Impresionante. Claro, y hacía, sacaba... ¿Pero cómo ocurren esas cosas? Ya hay otra causa de eso. No hay otra, hay otras. Hay otras. Hay muchas otras. La más conocida es el caso Vizcarra, que se dio el año pasado. Nosotros en el periodismo hicimos una... ¿Vizcarra con B corta o B larga? Vizcarra con B corta y Z, pero hay varios casos... y entiendo que lo que se da ahí es una situación central que tiene que ver con el control de con el dedito. En el momento que, digamos, ¿quién es que roba? ¿Por qué ninguno va preso? ¿Por qué están sueltos? Si bueno, presos robando? Fueron varios, y condenas tuvieron varios, sobre todo estos últimos años. Pero le voy a decir una cosa.
Ahí el tema central es el dedito. El día que ponen el dedito para el presentismo, se claro. acaba esto de el traspaso de las tarjetitas. Una caja negra de la financiación. ¿Cómo es lo del dedito? ¿Cómo es? En la Cámara de Diputados de la Nación yo puse, sí. digamos, el tema del dedo. Sí. Que para presentar, tienen que fichar. Tienen que fichar con la huella digital como en una empresa. Es así, Mirta. Sí, sí. Y hay que hacerlo en todo el Estado argentino. Para que no haya nadie que cobre sin trabajar. Seguro. Lo hicimos en Tigre. Lo puse en Tigre, lo puse en el Congreso. Y hay que ponerlo en todos lados. ¿Ustedes están bien con el... ¿Sigue siendo Zamora presidente? Sigue siendo intendente. Ganó la primaria y va seguramente a ser intendente. Mariana no estaba en malas relaciones con Zamora. Uh-huh. ¿En malas? Sí. Ay, te quiero. Estoy. ¿Qué pasó? Se asustó. ¿Qué pasó? No, Zamora. No estoy de acuerdo con algunas cosas que hace, como va su... ¿Ustedes son los dueños de Tigre? Para mí son los dueños de Tigre. No, Mirta. En realidad, los inventores del nuevo Tigre. No, en realidad lo que pasó pero está es precioso que, Tigre. Sí. Está precioso, lindísimo. Pude... ¿Se acuerdan los, cuando íbamos para íbamos la, Virgen, a la Virgen? Los 8 de diciembre. Sí. Yo iba todos los 8 de diciembre hasta el anteaño pasado. Sí. Y pasaba la Virgen, la llevaba en un barco iluminada con música. La procesión náutica. Sí, yo lloraba siempre, todos llorábamos. Nosotros era maravilloso. Pudimos... Ahí conocí a sus padres. Claro. Hoy estuvimos al mediodía con mis viejos. Sí, pero son de San Martín, con los míos. Viven en Tigre ahora. Ahora sí, no, hace mil años que los mil vamos. Años que viven en Tigre. Pero lo que de alguna manera dejó la idea o la marca de Tigre fue, por un lado, las cámaras. El hecho de hacer mucha obra, pero por el otro, el tema de las cámaras de seguridad y haber bajado claro. 80% el robo de automotor, claro. 40% todos los delitos. Y haberle dado algo que planteé en el debate... No me dieron mucha bolilla a la hora de debatir ese tema, que es el tema de que bajamos la inseguridad sobre la base de tres pilares. Sí. Uno, el de prevención, sí. armando el mismo modelo que hicimos en Tigre en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Sí. Eso a mí me permitió bajar 80% robo automotor, que es el delito que más sí. se denuncia. En segundo lugar, planteando la creación de una agencia... como el FBI. Me hicieron un meme por eso. Muchos memes hubo con sí, eso. Sí, bueno, está bien, pero... Es como que nadie creería que podría existir un... No sé si lo estoy diciendo bien, los condicionales, que podría existir un FBI que funcione bien en la Argentina. Bueno, pero es que, digamos, con ese criterio siempre nos quedamos a mitad de camino. Narcotráfico, corrupción y trata de personas que, sobre todo en este mundo en el que se plantea la venta de órganos y la venta de niños... Es un delito que hay que combatir mucho. Sí, sí. Investigados por una agencia... Años que se habla de eso, Dios sí. mío. Yo, digamos, lo que he planteado es el armado de la agencia y además que la agencia se instale en Rosario, en el edificio Central Córdoba, ajá. porque de alguna manera ahí está el epicentro por puertos y por actuación claro, de las bandas criminales que se instale ahí en el edificio de Central de Córdoba. ¿Y qué sería también? Tu ministro por ahí, de seguridad? Por ahí sale la droga, ¿no, ministro? Por ahí, por Rosario... Por el Paraná sale toda bueno, la droga. Bueno, hay una parte Campana, muy enfocada Zárate. En el tema de la hidrovía. Sí. Y hay una investigación. Al Paraguay, desde ahí. Claro, y hay una investigación de Estados Hola. Unidos alrededor de, sí. de ese tema en la sí. que Argentina, yo firmé, fui uno de los firmantes junto con el actual ministro de Seguridad, sí. firmamos un acuerdo de colaboración con la DEA, con el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, sí. vinculado al tema de seguimiento. El tráfico. Sobre todo porque además hay mucho a puertos europeos después. Europa sí. tiene hoy un problema con el tema del narcotráfico. Sí, sí. Y el otro tema, Mirta, en la lucha contra la inseguridad... Perdón, ¿puedo meter una? ¿Quién sería su ministro de Seguridad? Yo no voy a anunciar cargos ninguno. Ninguno hasta después del 22 de octubre. Pero este FBI sería aparte del el ministro FBI de Seguridad. El FBI va a ser aparte, independiente... digamos, y con además elegidos de las cuatro fuerzas federales, pese a la élite de las cuatro fuerzas federales y independientes. Pero denos alguna primicia, digamos. Claro, ¿sabes? O sea, por lo menos los ministros esta que están, es una primicia, ¿quedan juntos? El programa de 1.000.000 de créditos hipotecarios sobre la base de un acuerdo que hicimos con el sector eso bancario. Eso lo tengo una gacetilla, ya lo dijiste. Bueno, pero el tema de 2.000.000 de lotes con servicios digo, para los que quieren comprar que ahora... su casa. Me voy a cortar porque quiero preguntarle qué opina sobre el caso Insaurralde. La verdad es que... ¿Usted es amigo de Insaurralde? Yo tenía una relación personal de trabajo sí.
y social buena. Creo que fue gravísimo lo que pasó. Terrible. Creo que el hecho de que renunciara el mismo día demuestra la gravedad. Yo ese día hablé con el gobernador y le pedí la renuncia. Nadie se daba cuenta, nadie advertía qué es lo que estaba sucediendo. No, porque no era un tema que pasara dentro de Argentina. ¿Qué era exactamente? ¿Se llamaba dinero al exterior? No, no, no. El planteo es un planteo alrededor de los viajes por ahora y el resto lo tiene que investigar la justicia. Y esperemos que la justicia porque investigue el barco, con absoluta libertad. El barco con la modelo no es tan tremendo como todo lo demás, ¿no? ¿O sí? El problema, Mirta, es que si nosotros representamos a la sociedad argentina en su conjunto, tenemos que mirar y ser muy cuidadosos de nuestras acciones y de nuestras palabras. Por eso pedí la renuncia, por eso pedí la renuncia de él como candidato, por eso creo que además va a tener que rendir... Veas como presidente. Cuando decís, le pedí la renuncia... Los viajes a Colombia. ¿Qué cantidad de viajes a Colombia? Claro, en la causa que está siendo investigada es por lavado de activos, por lavado de dinero. En realidad debería tener, me parece... Bueno, coinciden muchos expertos en derecho penal que tendría que tener en la carátula de enriquecimiento ilícito, porque de dónde proviene el dinero que se habría gastado y que no le cierran las cuentas. Y ahí hay una ley que creo que en el 2013 habían... ¿Cómo se llamaba? Repatriación de activos. De extinción de dominios. Extinción de dominios. Era una cosa que había presentado el Frente Renovador que proponía que a todo funcionario que se le encuentre enriquecimiento ilícito tenga que devolver y tenga que ser expropiado. No, pasa a ser propiedad automáticamente del Estado. Pero de la nada. Y el Estado, bueno, la planteé en el 13... De Mendiguren confesó que sacó dinero. No, de Mendiguren tenía blanqueado de cuando vendió con Igloo. Un millón de dólares. No, tiene más, porque es empresario. Él habló de un millón de dólares. Y... Digamos, si lo tiene en su patrimonio declarado ante la AFIP, en su declaración jurada. Ahora, fíjese una cosa, ¿no? Lo que es a veces la maldad. Eso surge de una cosa que se llama Discovery, que es un pedido de un estudio de abogados sobre 800 nombres. Sí. Está Larreta, está Jorge Macri, está Patricia Bullrich, estoy yo... Está 800 nombres el Discovery, ¿sí? Yo no estoy, ¿vos estás? No, porque es sobre funcionarios argentinos. Funcionarios. Sí. La nota la hacen sobre tres seudónimos y sobre Mendiguren, ¿no? De 800 sobre nombres. Seudónimos. Claro, por ejemplo, el Discovery no dijo si Jorge Macri tiene o no bienes en Estados Unidos. Es una pregunta que me hago. Y le voy a decir una cosa, no somos todos lo mismo. Yo pedí en 24 horas la renuncia de Insaurralde. Patricia Bullrich nunca pidió la renuncia de Milman, involucrado en un intento de homicidio, encubriendo pruebas, y sigue siendo diputado. ¿Cuál fue el intento no de somos ¿cuál todos fue, lo cuál mismo. ¿Cuál fue el intento de homicidio? ¿Cuál fue? El intento de magnicidio de la vicepresidenta, donde él aparece borrando las pruebas de los celulares. Sí, sí. No somos todos lo mismo. Pero vos dijiste, él pagó renunciando. Y no pagó renunciando. No, yo no dije que pagó. Yo dije, él renunció. Pero me parece que estaba en la confitería escuchando la conversación. ¿Qué está hablando? ¿Le escucharon la conversación? Milman es el que estaba diciendo. Sí, sí, sí. Que alguien escuchó. Sí, la confitería. Pero el problema no es eso. El problema es que después... ¿Cuál es la reacción? No, el problema es que después aparece involucrado en borrar pruebas... Sí. De los celulares, en su oficina. Y nunca la escuché a Patricia Bullrich pedir la renuncia. Pepín Rodríguez ¿Cómo Simón... ¿Cómo se tira usted contra Patricia? No, pero lo planteo en general, porque también, también podría decirle, Milei nunca le pidió la renuncia al señor que promovió las ideas del genocidio como ideas aceptables para el sistema educativo. En realidad... ¿Quién fue? El candidato a secretario, porque le va a bajar la categoría o el rango a secretaría. En un país que necesita inversión en educación, el señor que proponen, lo único que se le ocurre es decir o avalar el genocidio en un momento en el que además, digamos, si hay algo que tenemos que cuidar, es las palabras alrededor de la situación de Israel... de los judíos, en un ataque terrorista. La verdad es que... Y nunca pidió la renuncia. Yo, el mismo día, le voy a decir algo más que me parece importante. Tenemos que tener la misma vara para analizar cada cosa. La Argentina tiene un prófugo que era funcionario hace más de 1000 días.
un señor Pepín Simón. ¿Cómo se llamaba? Pepín Simón. Ah, sí, sí, Pepín Simón. Que era director de YPF y era... Hace más de 1000 días que está prófugo de la justicia. Estaba en Uruguay, me parece. Pero además, no solo está en Uruguay y recibe visitas de políticos argentinos. Sí. Es terrible, sí, sí. Mirta. Entonces, digo, misma vara para todos. Yo la sigo estas cosas en los diarios. Claro. Me interesa muchísimo. Me apasiona. Espera que tengo que hacer unos PNTs. ¿Comieron, chicos? Sí, ¿vos comiste algo? No, rico. Estamos para una siesta. Ahora yo voy a aprovechar y probar usted, algo. Usted está bien, pero no lo dejamos. Ahora yo vamos quiero, a hablar con yo vos. Quiero agradecer los fideos. ¿Sabías por qué Zafirus es la empresa líder en aromatización? Porque cada vez son más los argentinos que eligen sus fragancias para aromatizar sus hogares y espacios. Tey, por favor, adelante. Hacé como ellos y vos también aromatizá tu vida con Zafirus. Ingresá a zafirus.com.ar y adquirí todos los productos en la tienda online. Mirá. Zafirus, Zafirus. Carica Francia, Zafirus. Zafirus, Zafirus. Todo el mundo lo canta, todo el mundo las disfruta porque son las fragancias más elegidas. Zafirus. Aromatiza tu vida. Es riquísimo, ¿eh? Pero de este lado también, te pongo un poquito. Ya llegamos. Un poquito. Con la comida se mezcla a lo mejor. Qué pica se tienen con Macri, ¿eh? Qué cosa que... No, él y Macri, respeto. Macri y él. No, yo lo respeto como expresidente. Creo que cometió un gravísimo error yendo al FMI, que nos dejó una hipoteca que a los argentinos le pesa mucho. Pero yo respeto a todos los expresidentes. Porque es muy Zamoré, Massa. Sí, él sí. Está bien con todo el mundo porque creo que es la doctrina de Perón, bueno, unión y lealtad. Unión y lealtad. Esta semana... Ahora, tomar un país en estas condiciones, te la debo también. Sí, hay que tener ganas. Es el surfista del caos. Muy malas condiciones. Tengo que hacer penetes. Surfé al caos. ¿Querés vender tus joyas, alhajas, relojes y brillantes a precio internacional? Joyería Ricciardi te paga hasta 61,000 pesos el gramo de oro. Y si es una alhaja, te duplica el precio. Joyería Ricciardi es de mi absoluta confianza. Es el único que paga alhaja por alhaja. Locutora IT, por favor. Ricciardi, Avenida Alvear, 1572 Recoleta. O ahora llama al WhatsApp 11-2520-2520. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. La madrugada, cuando llego a casa y prendo la tele, sí, y voy pasando los canales, están parte de los canales lo que es la publicidad, entre otros, de Ricciardi, que hacen venta y compra, y ponen su... Sí, esta publicidad es algo... Hace tiempo que la hice, sí. Sí, y la ponen permanentemente. Sí. Es mi cliente, es mi principal cliente. 6 horas por día. ¿Tenés calor, Malena? Sí. Yo tengo una valija. A mí es la menopausia. Yo también tengo un poco. No es un problema del ambiente, es un problema de la edad. Moria tiene su abanico ahí también. Yo siempre abanico, sí. Muy jóvenes, muy jóvenes. Siempre abanico. Moria, ¿cómo trabajás? Trabajo, tengo la cultura del trabajo, amo el trabajo y no me canso. No te cansas. No, y no soy quejosa. No. ¿Nunca te quejas? No. Todo energía. ¿Alguna vez decís estoy cansada? No me lo permito. ¿Tengo sueño? No. ¿Depresiva? No. Pero ¿sabes una cosa? Estoy descubriendo respuestas a preguntas que nunca me hice. Soy absolutamente metafísica y no sé, manejo la física cuántica. Soy cabalística. Sí. Y llegó el cabalá a mi vida me regalaron el libro de Zohar, que ¿sí? Es el esplendor, en un centro cabalístico de acá de la ciudad de Buenos Aires. Reina Rice estaba con la cabalá. Reina Rice, pero bueno, no es religión. Nunca ni entendí muy bien qué era, nunca entendí. Es sabiduría pura, es como más que filosofía, es física cuántica, es electromagnética. ¿Y a qué te ayuda? ¿Al espíritu, al alma, al cerebro? No, me ayuda a saber que esta personita que se construyó, sí, que nunca se enferma, que tiene capacidad de trabajo, que hizo todo sola, que no quise depender ni de mi padre, porque a los 13 años empecé a trabajar sin necesidad. Siempre te ganaste la vida sola. Siempre me gané, sí, la vida como una especie de cordón umbilical de independencia. Ahora siento que estoy en una plenitud absoluta y que puedo seguir haciendo una obra como Brujas, que hace 32 años que la hacemos con las mismas. Bueno, además de eso, todo con Telma Viral, Nora, sí, Carpena, Graciela Dufo, quien les habla. Mandamos un beso desde acá. Y se incorporó la Leal en el lugar de la Campos. Pero además de eso, muchas cosas. Sí. Muchas
muchas cosas, pues no solamente amor, hago teatro. El amor que llegó a tu vida. Mi pareja con Galmarini divino. Sí, pero además no me canso, ¿verdad? Nunca me enfermé. No soy una Wonder Woman. Yo creo que es toda una actitud. ¿No tomas ninguna medicación nunca? No. Hago medicina anti-aging. Eso sí, hace 14 sí. años, pero todo es... ¿Nunca te duele nada? Nada. ¿Los huesos no te duelen? Nada. Me quiero matar. Todos me dicen... ¡A mí me duele todo! Es imbatible, mami. Todo me dicen que soy... Y la misma energía... Sí. No, el cerebro que le sigue funcionando. ¿Vos sabés un asado con Moria? Lo que primero se deteriora... Hoy tuvimos asado. Hoy tuvimos asado el día de la madre. No, pero te digo la verdad, encuentro... Pero el cerebro es lo primero que se deteriora. Lo cognitivo, se manifiesta mal. No, cada vez más alerta. Hay que estar alerta y hay que tener... Una de las cosas que te dice el Kabbalah, vuelvo a decir que no soy ni fundamentalista ni ortodoxa en nada, soy absolutamente independiente, pues si no estaría dependiendo de algo o bajo el manto de algo que es una religión, no. Respeto, sí, pero lo tomo desde otro lugar. Pero sos católica vos. El poder, sí, soy católica apostólica romana, pero no ejerzo. Ejerzo la sabiduría ahora. Lo que te digo, una de las cosas que dice el Kabbalah es la abstracción. El poder de abstracción, de lograrte de enfocarte siempre en vos y en lo que te interesa. Pero eso no te llega, porque en cualquier otra gente. Cosa, no, la periferia es lo que te vampiriza y la periferia numeral, ¿quiénes son? El numeral, vos sabés que una de las frases, uno de los capítulos del libro del Kabbalah, que también está, se llama ¿Quiénes son? ¿Lo contaste en serio? No, es muy fuerte. Te ¿Dónde decís siempre? ¿La Kabbalah es la Torá? Es el estudio descodificado de la Torá. Ah. O sea, una pero interpretación de los libros de la Torá. De los libros de la Torá, pero ya ligándolo al electromagnetismo gravitacional. Parecen palabras muy difíciles, pero en realidad es la necesidad, no la búsqueda de la felicidad, sino que el ser humano logre estar armonizado siempre. Mm. Cuando vos te ligás con el árbol de la vida. ¿Y nada te llega, nada te hace daño? No. No, no permitís. Que te lleguen, que te... ¿Por qué te mentiría? Mira, yo me subí al escenario siempre para ser otra persona. Un poco en el escenario jugás a ser otro. Es una carrera muy dura, ¿eh? Sí, muy pero dura. Para mí ha sido maravillosa. Todo de causalidad. A vos, yo sé que a vos tu madre te trajo muy temprano acá a la ciudad y hacías pruebas y quedaste y desde chiquita trabajás. Yo porque fui mi carnaval de chiquita. Claro, eso escuché, ¿no? Sí, así empezaste en el medio. Yo empecé en el medio todo de causalidad. Yo nunca di una prueba para entrar al teatro, ni una prueba para entrar en la tele. Pero estudiante de danzas clásicas. Bueno, pero estudié danzas clásicas españolas, americanas, pero nunca me presenté un casting, quiero estar en el Teatro Nacional. ¿Piano? ¿Sabes tocar el piano? Ah, no, insólito. Por eso te digo, soy cabalística mal. O sea, ¿cómo fue? No, el teatro es así, el teatro creo que lo sabe todo el mundo, lo conté 2000 veces, pero vos decís que la gente se renueva. Sí, si la gente se renueva, lo cuento. Aparte de eso, pueden escuchar mi vida en mi podcast, que es docusonoro, va primero desde hace mucho tiempo en Spotify. Sí, ahí cuento, está muy bien editado gracias a la gente y al grupo que me... Y haces el programa de Tinelli también. ¿El cómo? El de Tinelli, el bailando. Explico la cantidad de actividad que te... ¿Cuánto dormís? Yo duermo muy bien. ¿Sí? Algunas veces me despierto a las 8 de la mañana porque ya dormí lo suficiente. Nunca me quedo en la cama como para reposar. La cama me postra, la cama es para enfermedad. Nada más. ¿Qué energía? Y no, como nunca vida, estoy enferma. ¿No? Bueno, cuento... Sí, bueno, eso se llama salud también, eso es salud. Te cuento tres rápidos de cómo entré en el medio. Rápido, sinopsiado. Voy a la Facultad de Derecho. Un amigo de la Facultad de Derecho mío me dice, vamos al Teatro Nacional, que nunca fui. Sí. Yo digo, vamos al Teatro Nacional, que nunca vi una revista. Voy al Teatro Nacional. Me lo presentan al señor Petit. El señor Petit le dice a mi amigo, los voy a poner en un palco para que vean la revista. Cuando abuelita no era hippie con Adolfo Stray, yo la primera vez que vi un teatro. Vi al título. Cuando abuelita no era hippie, vi al título buenísimo. Y me dice, yo le pongo el teatro y dice, qué mujer hermosa, me dice a mi Petit. No, venga el martes a las 19 horas que se me va. ¿Con quién ibas vos? Con un amigo de la facultad que me dijo que era amigo de Petit, por eso yo conecté con Petit. Digo, venga el martes a las 19 horas, le espero, eso era un domingo, segunda función, 11 de la noche, que la espero para tomarle una prueba. Bueno, yo como siempre no le digo a nadie, a todos lados voy sola. Sí. El martes tenía un examen de economía política en la Facultad de Derecho que me lo tomó Aleman y que lo di mal porque no me interesaba. Sola, como no le digo nada a nadie, estaba estudiando en la biblioteca como siempre y veía el reloj. Veía 6:30, 7:20, 7:15. Me quedó la duda, ¿este tipo qué onda? ¿Me lo dijo de cortesía o me lo dijo en serio? Martes 19 horas se dio vuelta y me volvió a decir, la espero.
me tomo, pongo el, me toco el botón de Avenida Figueroa Alcorta, que en ese momento existía porque no estaban los semáforos para cruzar. Me tomo un coche, un taxi, me voy volando al Nacional. Cuando llego me dice el boletero... Corriente, señor, pleno corriente. Sí, sí. Me dice el boletero, el señor Petit dice, le está esperando. Ajá. Cuando llego estaba Petit esperándome, escúchame, con todo el elenco. Me dice, vaya, señorita, empieza mal porque llega tarde. Y digo, disculpe, señor, vengo de la facultad. Claro. Vaya a cambiarse, no tengo nada. Una chica me prestó una malla enteriza color azul. Volví al escenario, me probaron unos pasos inmediatamente, que los agarré en 5 minutos, yo soy profesora, era una tontería. Me dice, vaya a probarse al primer piso arriba. Mi mujer es la jefa, Peti Petkoff es la jefa de vestuario. Ah, Peti Petkoff. Me probó todo, ella. Me probó un bikini, una bañita hacia antigua. La ropa, Peti Petkoff, lo de Carlitos Chaplin, porque tenía que hacer de hombre. Carlitos Chaplin, el bombín, el jacket, todo. La señora le dijo, ¿le queda todo bien? Muy bien. ¿Eh? ¿Todo esto qué hora sería? 8:10. ¿Qué le dice Peti? Debuta a las 9:45. Y debuté a las 9. ¿Sabés lo que hice? De ahí bajé al kiosquito a comprarme una maquinita de depilar para depilarme. O sea, me dije, ¿tú tuviste pudor? No tuve ardor, porque no tuve tiempo de reaccionar. Y además, ¿y de padre, Chaplin? Moria, ¿y tus padres ausentes de todo esto? No mi padre nada. Salía a las 7 de la mañana para ir a la facultad, volvía a las 2 de la mañana con pestaña postiza, pintada como una puerta, piñón fijo. Le digo, debuté en Nacional. Papá dijo, ¿what? ¿Qué? Y bueno, felices. Mira, qué destino. Esa es la entrada al teatro. Eso se llama destino. Mirá la entrada a Sofovich, la entrada a Gerardo Sofovich, sí. Y Hugo Sofovich, de causalidad. Cuento estas tres, pues son insólitas. Nunca di un casting, me encontré, y al mes fui figura, porque hasta me pusieron en un programa y me eligieron el nombre, el apellido, para que entrara en el programa. Sí, Francisco Raimundo, en vez de poner Moria Casanova, puso Moria Kazan. Casanova, pues, apellido. Me querían meter en el programa y no sabían cómo, y ya estaba completo. ¿Y tu nombre cómo es? Ana María Casanova. Ana María. Pero mi madre me quería haber puesto Moria Elizabeth y no se lo permitieron por Elizabeth. Bueno, cuento secuencia rápida, o te la cuento después. Secuencia rápida del cine. Dale. Apenas debuto, me empiezan a llamar. Ahí te está produciendo una película, Los Caballeros de la Cámara Redonda, tenés que ir a una oficina en la calle Tucumán, sola, como siempre me mando sola en toda mi vida, no le digo a nadie, ninguna amiga, que la amiga te rompe la pelota, que va, que no va, te come la energía sola, energía sola. Llego, golpeé una puerta equivocada, mirá qué loco, la puerta es exit, salida, pim, pim, pim. Ah, digo, hoy disculpen, había todo un grupo de señores, sí, entre los cuales estaban Ayala, Olivera, los dueños de Argentina, gente de cine, la sí, gente de cine, estaban los hermanos Sofovi, todo, sí. Salgo. Sale Gerardo Sofovich detrás mío con un libro grande, como una especie de libreto. Me dice, nena, vení. ¿Viste ese Gerardo? Nena, vení. Sí. Digo, sí, señor. Le decía mucho, ¿cómo nena le va? Sí. Vos estuviste, el sábado estuve en Nacional y llevé a hacer un cuadro muy lindo y me gusta mucho cómo hablas. Dice, ¿vos estarías mañana para ir a los estudios Baires en Torcuato a hacer una prueba de desnudo a la mañana temprano, sí, tipo 9:30 y 10? Y si das bien la prueba de cámara, si tu cara da bien, si tu cuerpo da bien, si todo da bien... Y le dio vergüenza y no fue. No, más vale, a las 8:30 estaba ahí. Di toda la prueba perfecta. El desnudo no era totalmente desnudo. El desnudo se refiere a un bikini. No, a un bikini. Cuidado. A un bikini, tampoco desnudo. Un bikini, me quiso decir... Con sutián. Dice, mal desnudo. Con sutián di perfecta. Mediodía me llama a teléfono de línea, obviamente no había celulares. El papel de Olga en Los Caballeros de la Cámara Redonda es tuya. Y en televisión me lleva Marrone, acá al 13, por primera vez. Me dice, Morita, quiero llevarte conmigo a la tele porque me gusta mucho cómo trabajás en el escenario. Siempre me buscaban los cómicos para hacer todo conmigo, Verdaguer, todos ellos, genios. Y digo, bueno, vinimos a hacer Corrientes y Marrones. Yo te aplaudo, porque todo eso... Una vida de éxito. Pero Corrientes y Marrones en este canal. Eso se llama el destino, eso es tu destino. Pero ¿por qué nunca hice una prueba? Pero vos también colaborás para que eso suceda. Y mi actitud mental. Toda actitud positiva. Cuando cada día que por ahí aparece así algún tema medio picante, me manda audio, me dice, en vaselinate, no le des bola a los ataques. Sí, no. Mi actitud es decir, tengo... no PNTs ahora, que me están volviendo loca con el letrero. Coman, que está rico esto. Satial es un complemento de la alimentación que cuenta con declaraciones de efectividad y seguridad. Satial es buenísimo. Señor locutora. No, señora locutora, y por favor. La licenciada Miriam Sanfilippo refiere porque recomienda Satial para ayudar a lograr el peso ideal. Satial venta en farmacias de todo el país. Satial, mira. ¿Qué hay detrás de Satial?
Satial me brinda como profesional una gran ayuda en aquellos pacientes que requieren un apoyo para alcanzar y mantener su peso ideal. Satial no es magia, es ciencia. Mirta, yo con la Onicel Satial en tu mesa. Sí, sí, me acuerdo. El primer día que viniste, sí. Yo llevo perfume y Satial, el inhibe los hidratos de carbono. No te hubiera dado para... Vos no necesitas nada, pero te hubiera dado que te lo tengo que decir. Moria, vos estás siempre fantástica. Qué figura. Veo que siempre llevas Satial a todos lados. ¿Te muestro la figura? ¿Querés que me pare? ¿Querés que me pare? Sí. Me paro y te muestro todo. Me encanta porque ya colabora, me encanta. No, porque antes hacías parar, me encanta que hacías parar. Sí. Ah, acá. ¿Dónde está? Bueno, Satial colabora para mi medicina anti-aging, mi salud, todo. Estoy vestida por Capri. Hoy mi make-up me lo hice todo yo. ¿Te gusta, Mirta? Estaba muy bien maquillada, me fijé. Todo yo. Porque si bien me maquillan divino, por Ledesma, me ganó Sotovip y todo... Yo para el mediodía, desde el mediodía me traté de hacer una base que comí el asado y después me lo mejoré. Está muy bien, de piel está muy bien. De piel divina. No sé qué edad tenés, pero pareces de 30, de 40. Y no, ¿sabés? Más o menos, te digo mi edad. 35. 25. No, yo no te pregunté. Todo el mundo lo sabe, pero bueno, estoy más cerca de los 80 que de los 70. Uy, qué maravilla, qué bárbara. Qué bárbara, con dos nietos, ¿no? Con dos nietos divinos, mi nieta cumplió 15 años. ¿15 años? Elena, el martes. Años. No, qué Elena increíble. Tiene una boca... Mira, mi padre tenía una boca espectacular y sí. Todos... Y el papá de Elena es divina, sí. La mamá es divina, pero la chica esta nació con una boca que le toca la nariz. Ay, sí. Tiene un labio, no, en una boca bellísima. Y Dante, lo amo a Dante. El otro día lo llevé al teatro a Dante, mi nieto. Sí. Y estaba entre, claro, su mamá estaba filmando en Uruguay y si bien tiene niñera y todo, me lo dejó un día a mí con una amiga mía, Zeta, que me ayuda a cuidarlo. Entonces, escuchá, esto es brutal. Zeta perdón. Es hincha mía. Zeta. Perdón. Zeta es hincha tuya de toda la vida, hincha, la votó a Massa. Hincha fanática de... ¿Ah, sí? De hace lástima que no vote, años. No vota, ¿no? Sí que vota, sí, y vota, siempre lo vota sí, Massa, sí, sí, claro. Ah, bueno, Dan... ¿Dijiste qué sé? ¿Qué edad tiene? No, Zeta es la amiga. Mi amiga que lo cuidaba y yo lo tenía al nene en mi camarín. Sí, ya está. En mi camarín me dice, ¿por qué? Me dice Dante, ¿por qué usas peluca? ¿Por qué usas peluca para el teatro si vos tenés lindo pelo? Y digo, uso la peluca, una peluca corta para el personaje Luisa porque me protege. Porque si bien siempre hay algo tuyo en el personaje, esto me protege más. Entonces, en un momento a mí me agarró una catarsis rara porque el papá no lo podía venir a buscar al nene. Entonces yo había organizado todo para que esté perfecto. Y lo empecé medio a bardear al viejo. Le dije, ¿sabes qué? Tu viejo es un pedata. Y digo, y cuando terminé, me dice, ok, Luisa. Ay, qué lindo. Me cagó mal. Porque claro, como yo misma mandé una catarsis que lo recontra bardeé al viejo porque no lo venía a buscar horario, y me dijo, ok, Luisa, como diciendo, claro, ¿y por qué me dijiste Luisa? ¿Por qué vos me dijiste que es lo que más te aleja de Moria? Contame. El nenito de 9 años. Impresionante. Dantecito. Impresionante. Nada, divino, estoy feliz con pero mi pero yo una vez que no te gusta cuidar los chicos. No. Y una vez tu nieta te contó un cuento y sí. Te quedaste dormida. Claro, es al revés. Yo le conté un cuento a ella. Vos le contaste un cuento. No sé contar cuentas. Me dice, ¿me contás un cuento? Y yo no sé. Y le conté un disparate que un arroz se convertía, qué sé yo, cualquier... Y me dormida. Dice, no es un cuento. Digo, bueno, contámelo vos. Y ella me lo contó a mí y me dormí yo. Bueno, ¿para qué tengo que hacer unos PNTs? Viaja con De Turista, la empresa número uno en paquetes de viajes. De Turista cuenta con la mayor cantidad de salidas grupales a Europa y a destinos exóticos. Locutora Ite, por favor. Y para este verano podés comprar paquetes al Caribe y a Brasil en cuotas sin interés. Ni ganas de viajar. Hacelo por deturista.com, la empresa líder en paquetes de viajes al Caribe, Europa y a destinos nacionales. El 95% de sus pasajeros vuelven a elegirlos. Llama al 0810-220-2222 o seguilos en sus redes sociales deturista.com. Muy bien. Si buscas diseño, calidad y servicio en griferías para tu hogar, Bacer Grifería es la mejor opción. La locutora, por favor. Adelante. Griferías y accesorios de alta calidad, diseñadas, producidas y comercializadas desde Venado Tuerto para todo el país. Amplio catálogo de griferías y accesorios para todos los ambientes de tu hogar. Garantía de fábrica de 5 años en todos sus productos y repuestos originales. Si buscas diseño, calidad y servicio en griferías para tu hogar, Bacer Griferías es la mejor opción. ¿Soñás con ser emprendedor?
Esta es tu oportunidad. Locutora IT, por favor. Invertí en un modelo de negocio seguro y rentable. Ingresá a autocrédito.com y convertite en agente oficial. ¿Sos emprendedor y estás buscando un negocio seguro y de alta rentabilidad? Sumate al plan de expansión de Autocrédito y convertite en agente oficial de una empresa con más de 37 años de trayectoria. Con Autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Vago más. Suba un nuevo suplemento vitamínico. Un beso a la familia Vago, que son adorables, los adoro. Señora locutora, este, por favor. Vago más descanso, con ingredientes naturales que te ayudan a conciliar un sueño de calidad. Vago más, más vos. Para los que pierden el sueño de noche y sienten que el día se les viene encima, Vago Más presenta un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a conciliar un sueño de calidad, formulado con vitaminas e ingredientes naturales que te ayudan a tener más descanso de noche. Vago Más, más vos. ¿Quieres comprar o vender tu casa? Lepore Inmobiliaria es la respuesta. Locutora, por favor. Llame el lunes al 4775-0999 y recordá, no vendas tu propiedad sin saber cuánto vale para Lepore. Ahí estamos. Potencia tu energía y tu salud con aceite de coco God Bless You. El más buscado, recordá, come coco. Avivate y avivate. No lo entiendo esto. Come coco. Bueno, hay que avivarse, hay que comer coco. Locutora, por favor. Con MCT Premium y aceite de coco God Bless You. Fortalece tu sistema inmunológico, acelera tu metabolismo, mejora la función mitocondrial y mucho más. God Bless You. Seguinos en @GodBlessYouOils. Sé consciente en el consumo de alimentos. Encontranos en dietéticas, supermercados y farmacias de todo el país. Tenemos a Jimenita, sí. Adelante, Jimena. ¡Qué rico el postre! Este no es PNT, este es, no, no es real. Viene, no, pero viene con auspicio también. ¡Ay, qué rico! Soy una chica auspiciada. Tenemos una mousse de maracuyá con una, se llama, es como una puntilla de maracuyá, esto, hecha con jugo natural de maracuyá. Algo. ¡Qué rico! Es para mojarla en la galletita. ¡Qué bueno! Sí. En la mousse. Ya le puse satial, que es incoloro. Ah, perfecto. No transforma el gusto. Perfecto. Y está todo hecho con productos maravillosos. Bien. Con Día llegás a preparar estas recetazas con productos de calidad al mejor precio. Locutora, muchas gracias, Jimenita. Conseguilos en tu tienda Día, en Día Online y en la app Día. Supermercados Día, cada día más cerca. Gracias. Muy bien. Gracias, querida. Le iba a preguntar, ¿usted quería hacer un aviso también? No, en realidad hice una broma para por ahí poder contar, porque me quedé con sabor amargo de los debates, porque fui planteando distintas propuestas con el tema seguridad, vivienda, educación, que es un tema clave. ¿Se sintió mal, incómodo? No, pero no escuché ni una sola propuesta del resto y me quedó el sabor amargo de que la gente que estaba viendo en su casa... Sí, no fueron muy brillantes. Esperaba más propuesta que acusación, no hay mugre. Mucho tiempo, ¿no? Pero ¿vos pediste un psicotécnico, no? ¿Para el próximo debate? En realidad, como requisito, lo planteó un grupo de diputados como requisito para ser presidente. Te lo piden en cualquier laburo. Vos vas a presentar el currículum, te van a tomar y te piden un psicotécnico. ¿Pero por quién lo dijiste? No, por nadie en particular, porque, digamos, alguna vez... la falta de equilibrio. Argentina, para salir de esta crisis, necesita también templanza y liderazgo. Y la falta de equilibrio, de alguna manera... ¿Sabe qué? Una cosa que necesita urgente, orden. Sí, es un país, pero para establecer orden y para establecer, de alguna manera, acuerdos que nos den políticas a 10 años, que es lo que vengo planteando, un gobierno de unidad nacional, lo primero que tiene que haber es liderazgo. Y tiene que haber determinación. Pero voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está el presidente? En China. ¿Está en China? Está en China firmando varios acuerdos. Uno muy importante, que es un swap por 5.000 millones de dólares de ampliación, que fortalece las reservas del Banco Central Argentino. Pero vos te peleaste con Alberto esta semana. ¿Se peleó por la denuncia de Milei o no? No, ¿Enojaste cuando lo denunció penalmente? Yo lo que le dije a todos los que trabajan con nosotros es que a Milei y a todos le ganamos en las urnas, no en tribunales, que nuestra responsabilidad es generar esperanza en la gente y poner al trabajo, a la producción y a la educación como valores en discusión. Porque, en definitiva, la gente lo que quiere es tener un trabajo con derechos, protegido. Bienestar. Quiere tener
un régimen de producción que de alguna manera a las pymes las fortalezca y quiere que sus hijos tengan buena educación. Y que no hayamos discutido más de educación en un país que necesita que los chicos de primero a tercer grado vuelvan a tener el plan de alfabetización, en un país que necesita que cuarto y quinto año matemática, robótica y programación sean obligatorias, en un país que necesita escuelas técnicas. Si los maestros paran a cada rato. Bueno, yo estoy planteando la suba al 8% del PBI, pero un fondo que obliga al pago de presentismo. Docente que no está en el aula no cobra. Mi madre era maestra y jamás faltó. Claro. Nunca. Ejemplaridad, es muy importante Sarmiento, porque es lo que ven los chicos. Modo Sarmiento. Ahí le mando un beso a Galmarini, mi amor, te quiero. Porque yo, gracias al Señor, estoy con esta familia. Yo lo conocí antes que vos, yo lo conocí antes que vos. ¿Vos sí? Y toda la gente lo conoció. Era mi programa varias veces. Era ministro de Deporte. Ah, secretario, gran secretario de Deporte, el mejor. Yo lo conocí antes que usted. Ay, ella es la hija, el papi. Tenemos que ir a la pausa. Galmarini, Malena. Ya volvemos, vamos a la pausa. No se pasa. Aguante Galmarini Massa. ¿Va a ganar Massa? Díganme si gana. Sí, vamos a ganar. Si gana, ¿se quedan todos los kirchneristas? Lo primero que le quiero decir es... Contésteme. Pero déjeme empezar déjeme empezar a responder. Bueno, lo primero que le quiero decir es, el 22 de octubre la mayoría de los argentinos va a elegir la bandera a la hora de ir a la urna. No tengo ninguna duda. Vamos a ganar el 22 de octubre. Y además el 10 de diciembre empieza mi gobierno. Las encuestas no lo dan ganador. El domingo hablamos. Eso es lo primero. El 10 de diciembre el que empieza es mi gobierno. Con la libertad, la determinación y la autonomía en mi espalda y bajo mi responsabilidad. O sea, ¿no vas a dejar ningún ministro de este gobierno? Hay un montón de ministros de este gobierno que conmigo no serían ministros, no tengo ninguna duda. Lo dije. ¿Y Roberto Labaña, que siempre se nombró como Roberto alguien... Roberto va a estar... Se habló de él siempre, sí. Roberto es alguien a quien yo respeto mucho. Pero no quiere un cargo público él. No sé, vamos a ¿Puede ver. Puede haber alguna... Orden fiscal... superávit comercial y cambio competitivo son las premisas que hicieron, digamos, que Argentina tuviera una recuperación importante. Roberto en eso tuvo mucho que ver y desde el 10 de diciembre Roberto en lo que viene va a tener mucho que ver. ¿Qué significa? Ministro, mucho que ver. ¿Puede haber alguna posibilidad de fraude? No. Mire que esta pregunta es muy importante, ¿eh? No, Mirta, eso... No, puede haber algún lugar donde alguno se hace el vivo en una mesa, pero piense usted que los presidentes de mesa son todos, la mayoría docentes, sí. Y no, al contrario... Si gana Milei, ¿qué va a hacer? El domingo que viene íbamos a ir a la segunda vuelta y le vamos a ganar la segunda vuelta. Sí. Pero yo creo que... Patricia está tercera, ¿no? Mire, ayer lo que vimos es la demostración de la debilidad, ¿no? Creo que los que quisieron ayudar a Patricia poniéndome el coñán y encima después explotan los audios y yendo a buscar a Horacio después de las cosas que se dijeron, que se denunciaron, lo único que le hicieron fue debilitarla. Argentina elige presidente el domingo que viene. Me va a llevar a Larreta, ¿no? De que de primer ministro. Claro, planteó lo bueno, de cuando gabinete. Vos hablás de gobierno de coalición, o sea... No, yo hablo de gobierno de unidad nacional, bueno, que es distinto. Bueno, ese gobierno de unidad nacional incorporaría, por ejemplo, una figura de un Larreta, un Milei. ¿Vos estás dispuesto a convocar a cualquiera o todos PJ? Sí, no. ¿Cualquiera no? No, primero, a ver, vamos por partes. Cualquier partido político. Gobierno de unidad nacional es convocando radicales, socialistas, gente que está en el PRO... Y además sectores del mundo del trabajo y del mundo empresario. Porque para que haya trabajadores tiene que haber empresas. Pero a un Larreta le propondrías algo. Pero es que no me gusta manosear nombres, porque ustedes los periodistas no les gusta... un título más. A ustedes los periodistas les gusta el titulito que después destruye la credibilidad de la política. El 10 de diciembre, digamos, los argentinos van a tener un presidente que de a uno va a ir llamando a los distintos sectores para integrar un gobierno. Porque empieza una etapa en la que la Argentina... A partir de tener lo que el mundo necesita, va a construir crecimiento y desarrollo en unidad nacional. Pilares, producción para la exportación, trabajo bien pago y educación como construcción de capital humano y como recuperación del valor conocimiento en nuestra sociedad. ¿Usted está usando dinero del pueblo para hacer la campaña? No, Mirta, tenemos... Mire que se dijo mucho, ¿eh? No, pero...
¿No? ¿No? No, al revés, Mirta. ¿Cómo al revés? ¿Qué es al revés? Al revés, que el espacio nuestro en la declaración de la justicia es el que menos aportes tuvo. Vaya y revise, digamos, los que la visitaron ayer, la cantidad de empresas vinculadas al Estado que aparecen como aportantes. Estoy obsesionado con Patricia. No, no, no. Vaselina. Vaselina para todos. ¿Sabes que yo le pregunté el otro día de dónde salió? Lástima que no. De ahí cortaron. ¿A Milei? A Milei. Sí, ¿de dónde salió? Hace un año no lo conocíamos. Yo creo que Milei es el emergente del enojo y de la frustración, uh-huh, inclusive de mucha gente que en el 2019 nos eligió a nosotros y que hoy está decepcionada. Por eso yo, digamos, cada vez que puedo, le pido perdón a esa gente que está decepcionada por los errores de Guzmán, de Culfas y de tantos otros. Bueno, pero usted integraba ese gobierno. No, yo era presidente de la Cámara, estaba en otro poder, pero no importa. Y tuve esas peleas que contó Moria en varias oportunidades, pero no importa. Yo le voy a decir algo. Yo creo que a la urna no hay que ir con odio ni con bronca, porque se elige por los próximos 4 años. Mm. Hay que ir con esperanza, siempre. Y entiendo que haya gente enojada. Pero la gente va con rencor, la gente. Por eso yo apelo a tratar de convencer, y nos está yendo muy bien estos últimos días, a que la esperanza sea el motor. ¿Estos últimos días? Nos ha ido muy bien. ¿Y a la vicepresidenta la ve usted? ¿Por qué no intervino en la campaña ella? ¿Corresponde o no que intervenga? No, el candidato soy yo, Mirta. Ya sé, bueno, pero que colabore. Es que colaboran cada uno a su manera. El problema es entender que el liderazgo a partir del 10 de diciembre es una responsabilidad mía. Para además, perdón. No de otros. Y es muy Zamorel, caballero, y no lo digo por nada, pero él por la unión. Yo le digo que maneja la diplomacia como nada. Eso es un político. Diplomacia, sagacidad, táctica. Y una de las peleas que yo escuché es con Guzmán a los gritos. Y después el mismo Guzmán, cuando él accedió al Ministerio de Economía y a lograr cosas del FMI, le agradeció. Así que no le cayó mal la pelea. Es un hombre para mí, no lo defiendo, porque no necesita que lo defienda. Es para mí en este momento familia, son mi familia. Gracias a Pato Galmarini, que me los hizo conocer. Y una familia de valores impresionantes. Los quiero mucho. Mira vos. Qué mi amor. Que vas a pertenecer a la familia de un presidente. Es un... Mira, además, me interesa más allá de pertenecer. Si bueno, se da, sería fabuloso estar en el balcón. ¡Wow! Pero si no, lo mejor. Estamos tomando un riquísimo café, la planta de café. Todos nuestros invitados se llevan productos Cabrales para disfrutar en sus casas. Un beso a Martincito Cabrales, que lo queremos, locutora, por favor. Le mando saludos yo también, aquí que estuve en la Cámara de Comercio. La planta de café es el café preferido de los argentinos. Ahora podés encontrar su café instantáneo en sus variedades clásico y suave, ambos sin azúcar. Encontrá todas las variedades de la planta de café en tu comercio más cercano y también en tienda.cabrales.com. Seguinos en Instagram, @laplantadecafe.ar. Saben que ahora viene la nata y hay que entregar puntual. Todos los invitados se llevan un reloj feroz. Por la impuntualidad. Yo voy especial, a la nata ahora. Claro, yo trabajo con Este especial ahora. Es para Sergio Massa. Chin. Espera que lo tenemos que mostrar. Estamos hablando de internet, por favor. Perdón. Mirta, yo te ordeno la mesa. ¿Este es para mí? Sí. Bueno. Muy bien. Para el candidato. ¿Lo muestro? No sé si lo mostró el señor cameraman. Es para... Brindamos con Escorihuela Gascón Extra Brut. Señora locutora. Escorihuela Gascón, fundada en 1884 con el compromiso de elaborar los vinos que representan a la Argentina en el mundo por su elegancia y calidad. Agradecemos a Florence por sus hermosas flores. Muchísimas gracias. Gracias a HDS por acompañarnos siempre con sus exclusivas colecciones que iluminan nuestro estudio. Miren qué bonita. Miren esta. Muy moderno. Preciosa es. Dígame, si es presidente, ¿nos va a saludar después? Voy a venir como presidente, voy a venir a su programa. Nunca dejé de venir. Ya sé. Y en los momentos de mayor fricción, nunca dejé de venir. Es cierto. Ahora le voy a decir algo, porque las cuatro son mamás. Voy a proponer un brindis por todas las mamás que nos están viendo. De acuerdo. Y por ustedes, por el Día de la Madre. Gracias, felicidades. Muchas gracias. Gracias. Dos veces. Y por Argentina. Por Argentina, por nosotros, por las madres, por la Legrand, por la vida, por el país, por el país. Aguante el país. Aguante Argentina. Por la Argentina, arriba Argentina. Muchas gracias. Vos sos fan de tu país, querida. Sí, fan. Yo fanática. Muchas gracias, Oliva, muchas gracias, querida. Un beso a tu chiquito. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias, ministro. No, gracias a usted por poder compartir este momento. Yo lo veo muy calmo. Yo estaría hecho un basilisco. Estoy tranquilo. ¿Está tranquilo? De que estamos haciendo todo lo que hay que hacer para el 10 de diciembre empezar una nueva etapa en la Argentina. Reserva la pobreza, ¿eh? Absolutamente. El hambre. Es la mayor deuda de la democracia. Sí, sí. Yo lo primero que resolvería si fuera presidente. Señores, no se peleen, no discutan, porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Hasta el próximo sábado. Y prendete a la chiqui, prendete al 13.